La Soledad tiene mucha historia. Fue una hacienda muy importante durante el siglo XIX. Nosotros vinimos a instalarnos, vinimos a comprar esta propiedad en el año de 1990. Y actualmente pues hemos intentado, y creo que en parte lo hemos logrado, desarrollar un centro de producción agrícola importante en el sur del estado de Nuevo León. Aquí en el Rancho La Soledad estamos multiplicando las variedades como esta que te muestro, que son el resultado de la investigación que PepsiCo hace a nivel mundial para tener variedades de mejor calidad que pueden ofrecer al consumidor las cualidades estándar que ellos buscan. Para el productor, estas mismas cualidades significa que ellos rindan igual o más que las variedades que pueden conseguirse en el mercado de manera comercial. Aquí pues es la cosecha que estamos a diario, alrededor de 150 o 200 toneladas de papas diarias. Van para diferentes destinos, lo que es Saltillo, Guadalajara, Veracruz, Mexicali, Obregón. A partir de nuestra relación de socio, proveedor estratégico con PepsiCo, hemos crecido en nuestra escala de producción, en producción de papa, de sembrar hace 10 años alrededor de 80, 90 hectáreas, ahorita andamos en más de 500. Nosotros proporcionamos la semilla, sabemos muy bien del rendimiento que se puede tener en esta zona y alrededor de los acuerdos que hacemos bajo el régimen de agricultura por contrato, está perfectamente estudiado la relación entre semilla y producción a esperar. PepsiCo trae una inversión muy decidida en todas sus diferentes líneas de productos para mejorar el perfil nutricional de los productos existentes, pero también para ofrecer nuevas opciones de consumo a quienes quieren y desean productos más nutritivos. Aquí arriban los camiones directamente de nuestros campos mexicanos, en donde la papa es transportada en los contenedores, aproximadamente de 22 toneladas cada transporte, y donde posteriormente pasa por un sistema de conducción a través de agua que nos ayuda a dar el primer filtrado o lavado de la papa previo a ser almacenado en lo que denominaremos bins o bodega de papa. Estamos hablando de entre 100 toneladas como mínimo, hasta prácticamente hablamos de 250 toneladas diarias. Esto que tenemos a mi espalda es lo que llamamos bins, que son recipientes enormes de almacenamiento. Un camión de papa cabe perfectamente en cada uno de estos bins, de manera que podemos decir de modo práctico que aquí puedo tener hasta 6 camiones almacenados aquí. Después del almacenado, tiene la parte del pelado, donde remueves más del 90% de la cáscara sin perder la pulpa. Esto es crítico y fundamental para ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes y consumidores. A través de agua conducimos la hojuela, la lavamos previo a entrar a lo que es el freidor. Y el freidor es todo este equipo en el cual con aceite hago ese proceso en base a un gradiente de temperatura para obtener el producto con la textura que estamos buscando. Contenido de aceite en la hojuela, humedad, que es sinónimo de la textura que voy a obtener. Este es un equipo que nos ayuda a inspeccionar cámaras de alta velocidad que inspeccionan la hojuela y eliminan la que todavía trae algún color indeseable. A través de un chorro de aire las está separando y mandándolas a este contenedor. Aquí prácticamente es el equipo de distribución y de condimentación. Tenemos la tecnología más avanzada de poder condimentar, darle sabor a nuestra hojuela, hasta 8 módulos, 8 sabores simultáneamente. La parte que le damos a sonado y después trae a un sistema de pesado automático en donde una combinación de pesas es lo que nos certifica que le ofrecemos al consumidor el peso exacto. Podemos correr hasta 8 sabores
simultáneamente. De un producto fabricado el día de hoy aquí, es muy probable que mañana lo encuentres ya en algunas tiendas, posicionado ya y ofrecido a la venta. Aquí es donde termina nuestro proceso ya de embolsado, donde el producto por un sistema de pesado automático garantiza el poder ofrecer al consumidor la cantidad de producto de acuerdo a lo establecido en el empaque. Garantiza una cantidad de producto que por un sistema computarizado de básculas automatizado nos garantizan darle al consumidor el peso ofrecido. Me muestro con mi equipo, por favor. Es el que está aquí. Aquí es donde llega todo el producto que viene de la planta. Y de este lado derecho están las rampas donde cargan los vendedores ellos mismos su producto. Se les pasa y ellos van acomodando el producto. Depende de la necesidad que tengan para el mercado. Después de aquí se van día a día los compañeros a las rutas a surtir lo que se necesita en las tiendas.